En el K-pop viejito, vamos, en el K-pop de qué, 2005 a 2015, sí sabían hacer canciones sexys y ya no. Por eso dije, vaya mamada. Es que sí estaban buenas las canciones sexys, güey. Había grupos como Brown Eyed Girls, Sistar, algunos conceptos de Girls' Generation, las A-Pink, las Miss A. Esos eran conceptos sexys y no mamadas. Sí, es Ah, que al también. final se acaba. Suele pasar esto mucho con los estilos. Pasó con el punk también. Espera, a ver. Hola. Hola. Pasó con el punk también. Espera, a ver. Hola. Hola. Pasó con el punk. ¿Sabes? Te encuentras unos músicos jóvenes que quieren hacer algo distinto, que están en contra de las normas establecidas. Por ejemplo, la música punk. ¿Sabes? Los punkis. Y entonces empiezan a hacer algo antisistema, algo fuera de. Pero claro, de repente eso tiene éxito y te encuentras un montón de gente haciendo punk por el éxito, para forrarse. Incluso los mismos que Sí. iniciaron ese movimiento, te los encuentras igual, ¿sabes? Sí. Y entonces, claro, si ya son estilos musicales así gigantescos, como el K-pop o algo así, pues claro, ya llegan generaciones que van ya a forrarse directamente. Porque Sí, si una. quisieran hacer otra cosa harían algo distinto, ¿entiendes? Entonces ya es todo el primer momento es definición de un estilo, con lo cual hay mezclas, hay mucha invención, ¿sabes? Y luego ya Sí. son fórmulas repetidas, ¿sabes? Pierden esa Sí. frescura, pierden. A mí lo que me Oyes lo molesta mismo una y otra vez. específicamente en el K-pop me refiero más que nada con conceptos sexys, ¿no? Porque antes eran muy únicos, eran muy originales y pues tampoco había muchos grupos, bueno, Dalshabet, Dal Muses, o sea, tampoco es que hubiera muchos grupos siendo conceptos sexys, pero bueno, aquí lo importante es que cuando llega esta nueva generación, como que dejan de hacer conceptos sexys por completo y si alguna vez intentan meter un paso sexy a su coreografía, ni siquiera es como que tú digas, oh my fucking God, ¿sabes? No es como que te saquen un EXID, ¿sabes? Es que te estoy poniendo un montón de ejemplos, pero es que mira, Pepito, Pero, o sea, si te postura. pero quitan lo sexy, ahora no hacen lo sexy. Es que ahora lo sexy lo cambian más a un concepto más, soy una mujer y por eso soy fuerte y feminista. Entonces como que no hay pasos sexys como tal, sino pasos intensos, porque como antes en el K-pop se consideraba que los grupos masculinos tenían que tener las coreografías difíciles, mientras que las mujeres tenían que tener coreografías fáciles, ¿no? Por eso cuando tú te metes en el mundo este del K-pop de antes, veías que las coreografías de mujeres eran muy fáciles y ahora las coreografías de hombres y mujeres están casi al mismo nivel de dificultad. Entiendo. Pero por lo mismo, me perdí de qué estoy diciendo. Ahorita me De que recuerdo. ahora no son sexys. Es a lo que voy. Ahora como que también cambió el concepto de mujeres por lo mismo de que ahora sus coreografías tienen que ser casi igual de intensas que la de los hombres. Entonces nunca se sacan pasos muy sexys que digamos como tal, ¿sabes? O sea, yo creo que lo más cerca a sexy ahora mismo que hay en el K-pop sería IVE o Le Sserafim. Y IVE tiene un concepto de elegancia, mientras que Le Sserafim tiene un concepto de no le tengo miedo a nada, soy una mujer y soy poderosa, ¿sabes? Entonces necesariamente no es como que agarren y te saquen un concepto sexy como tal como lo hacían Nine Muses o cosas así, ¿sabes? Mira, yo un día te voy a pasar un concepto sexy, entre comillas, actual, y luego te voy a pasar un concepto sexy de la vieja escuela del K-pop y vas a entender a lo que me refiero, porque se nota un chingo. Entiendo. O sea, me duele en el alma, ¿sabes? Porque yo amo los conceptos sexys, yo los adoro. Es mi Lordy, cosa ¿pero qué favorita en dices? este mundo. Güey, no recuerdo cómo se llama este grupo, pero hay un grupo de la vieja escuela que una vez hizo un baile, creo que eran After School, que hicieron un baile en el pole dance, ¿sí sabes? El tubo ese. Son las únicas dentro del K-pop que han hecho un baile como grupo de pole dance y lo metieron en su coreografía. O sea, son el único grupo que lo ha hecho.
LOL, pero el pole Como dance este. grupo, claro, si hablamos como solista estaría Juju, pero es que como grupo y las primeras en hacerlo fueron ellas. Y la canción hasta hoy en día es iconiconicisísima, Entiendo. güey. Eran after school, sí, eran after school. No, ahora se sacan puras mamadas, güey. Eso se supone que es sexy. Me siento muy ofendida. LOL. Qué desfasación. Ya lo sé. Y luego lo mismo, creo que lo mismo va para los hombres, porque ahora siento que el problema de los hombres con conceptos sexys no es que no los obtengan, porque ellos obtienen más conceptos sexys que mujeres hoy en día, pero es que ellos ahora usan colores como muy brillantes cuando se trata de conceptos sexys, cuando en cambio en el pasado los conceptos sexys eran como más atenuados de color, ¿sabes? Entonces como que le daba un toquezazo, ¿no? Pero ahora no, es como puro color. Entonces, cuando te ponen un video de cuando hacen un concepto feliz a cuando hacen un concepto sexy, no hay mucha diferencia porque todo tiene puto colores por todas partes. Joder. Sí, güey, o sea, no sé, es mi propia juzgación de todas maneras, porque siempre voy a pensar que el K-pop a partir de la quinta generación y los finales de la cuarta se fue al cacahuate. Bueno, quizá tenga algún resurgir. Sí, tal vez, pero es que antes era de genios, güey. El Antes era PSY. Sí, antes de BTS, bueno, no. Antes de que BTS se hiciera popular, el K-pop era buenísimo, pero luego cuando BTS se hizo popular, todas las empresas quisieron replicar su éxito, y por lo mismo para replicar el éxito de BTS necesitas hacer canciones más comerciales. Entonces como que todo el mundo dejó de hacer como grupos experimentales y se empezaron a sacar grupos muy normales. Claro. Sí, es justo lo Sí. que te decía. Le pasó al punk, le pasó Sí, un montón de estilos. entonces me parece una pena, la verdad. BTS trajo buenas y malas cosas al mismo Y luego tiempo. lo peor es cuando, esto pasa mucho en el pop y en el rock, cuando te haces viejo, tu estilo musical se hace viejo. Y sigues adelante por tus fans y no pegas el cambio o el salto, ¿sabes? Sí. Eso lo ha pasado a muchos. Se han quedado ahí enquistados y... Vaya traumita con la música. Sí. Luego me tarda De un hecho, huevo en abrir. De hecho... sí, creo que es cosa de tu juego, ¿eh? Creo que o es de tu computadora o de tu juego, porque a mí me abre muy rápido. No, yo el mío sigue pensando. De hecho, hace rato me metí a mi. Me hago una playlist que dice Playlist 2024 y ahí pongo todas las canciones que escucho este año, ¿no? Y me meto a esa playlist y lo pongo en aleatorio. Pepe, ¿En las dónde? primeras. En En YouTube. En YouTube. Pepe, las primeras 6 canciones todas eran de géneros completamente distintos. LOL, ya, claro. Pero si es lo que... Pero todo K-pop. No, nada más hubo una de K-pop. Había de K-pop, había J-pop, había J-hard metal, había J-rock, había rock normal y había pop. Y no tienes la de I wanna get you up, I No. wanna get you down. Hostia, ya me lo abre. Yeah. No, no tienes esa. No, que no. Y la de I want to break free. Y la de Another One Bites the Dust. Esa. Another one bites the dust. Pam, pam, pam. Y luego, Oratrice Mécanique de Analyse Cardinal. ¿Ves, por ejemplo, Queen? Los de Another Bites the Dust o de I Wanted to Break Free eran un grupo de rock, bueno, medio sinfónico de los 70 y estas cosas. Y Sí. se adaptaron muy bien al cambio de los 80. Y siendo, haciendo algo todavía más genuino que lo que hacían. Podían ser un grupo de tantos de los 70, pero de repente empezaron a hacer algo muy genuino, más mezcla de pop. Un pop Sí. grandioso, cuando no se hacía un pop más tal, ellos hacían un pop más grandioso. LOL, me está invitando Lobby, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y eso. Y luego pasó toda la movida de Freddie Mercury. Espérame tantito,
Y voy a conectar mis audífonos y esto me va a romper los tímpanos porque creo que otra vez tengo el Discord al máximo. A ver, espérame, espérame antes de que inicie esta partida. A ver, te voy a bajar, por si no te escucho. Vale. Pues no sé qué tengo que hacer ahora. Es que yo tengo que iniciarla, espérame. Sí, no viene, no viene. Dijo que iba a venir y no viene. Será por Tafra. Hola, ¿me escuchas? Sí, yo sí. ¿Tú a mí? Ok, yo te escucho a ti, pero estás medio muy alto. Déjame te bajo, hostia. ¿Tengo que Muy hacer alto. algo aquí o...? No, yo tengo que iniciar. Ah, Es que estoy jugando. vale. Es que no sabía. I wanna give you up, I You're wanna get gonna you down. let you down. Nada, yo escribí también. Ah, es que chido. Siguen en el parque. Sí, ahora están en pleno ataque de risa. Hostia. Ella de A ver. repente se la han mezclado. Estaba muy a gusto y él empezó a contar algo que ella se volvió medio loca. Sí, elige a tu personaje otra vez. Creo que va a iniciar donde nos quedamos, pero pues no sé, a ver. Oye, es que no sé cómo. ¿Qué hago? Dale hacia la derecha, elige a tu personaje. ¿Cómo que hace en la derecha? Ah, vale, ya. Joder. Dale y acepta tu personaje. Empecé con la. Porque me está apeteciendo. Empecé con la novela que empecé hace un año. Ajá. RB. Y la Empezamos novela dando de una. saltitos. Vale, vamos a recuperar controles. A ver, el asalto. Bien. Y luego. Ah, tenía este. Ah, este se Y lanzaba y este corría. corrías, sí, corrías con No, sí, yo es que mayúsculas. me los cambié. Y ya no sé, No. derecho, nada, izquierdo, nada. Y luego saltas y control y haces esto. ¿Control? Ah, vale. Sí. Vale, el golpe, sí. Y ahí está. Vale. ¿Puedes agarrar esto? Bueno. ¿El pepito? Entonces retomé todo esto Ajá. y luego seguí con ellos en el parque. ¡Ay, güey! F, ¿por qué pone F? Dale F para subirte en el riel. ¿Qué mierda es esto? Impulso rápido. Oh my God, qué divertido. ¡Mira lo que hago, May! Sí, muy guay, pero no te caigas. Ah, tranquila, se me da muy bien. ¿Para A mí dónde? también. Ah, ya vi. ¡Hostia! Oh my God. ¡Qué peligroso estoy! ¡Ay, ¡Hostia, me ha Pepe! frito! ¡Pepe, con cuidado! ¡Pepe, tener cuidado! Vale, No es que tengo llegué. que saltar con lo eléctrico. Sí. ¡Oh! ¡No, mierda! También puedes cambiar de riel con la F. ¡No, mierda! ¡Ali! Entonces, ¿y tu novela? Sí, luego seguí con la novela. Ajá. Que de repente del agobio pasó, él empezó a contar otra cosa como que no tenía que ver y de repente de estos momentos en que dices, es que es todo absurdo. O sea, que estás sufriendo muchas cosas y de repente lo ves todo como estúpido, como absurdo, como sin sentido. Sí, sí Y me empezó a pasa. reírse como una loca y contagió al marido y ahora mismo se ha dejado muriéndose de la risa con calambres y todo. No, yo también quiero. Oye, aquí hay más esto, ¿no? Sí, más para matarte. Oh, ya vi, hay otro a ese lado. Tenemos que sincronizarnos. Venga, una vez más. Tenemos que sí. Es que Sí. allá arriba hay otro botón, ¿lo ves? ¿Cómo Sí. se llega a ese botón? Ah, ya vi cómo se llega a ese botón. Ok. Ah, ya entendí. Ok, si quieres yo me encargo de este, pero es que mira, tuve primero, sí, tuve primero, sí. Ajá, bien, correcto, muy bien, Pepito, y dale a la E, dale a la E. No se te olvide darle a la E al final. Claro. Nice. Hostia, ¿salió bien?
Nos coordinamos, Pepita, la primera, ¿viste? ¿Viste ese poder, Pepito? Otro F, ¿no? Otro F, ok. Dale. Ay, que había que darle la E, mierda. Dale. ¡Ah! Mierda, es que no caí la E. Otra vez, yo voy a la derecha y tú a la izquierda. Ok, dale. Una, dos, tres. Vámonos. ¡Madre mía! No le di. Oh, Dios, ok. Joder, es que se me echó encima enseguida. Ok, una, dos, tres. Solo hay que estar pendiente de la E. Ahora. Sí. No veo. No te me vayas. ¿Pero qué es a esto? Oh my god. ¿What? Hostia. Ok. ¡Ay! ¡Hola! ¡Lol, me has adelantado! ¡Hostia! ¿Qué pasó aquí? ¿Un coño? ¡Ay, ay! Hay que hacer al mismo tiempo. Una, espera, dos, tres. Espera. Ok. Salto y control, ¿o cómo era el salto? Sí, era salto y control. ¿Y qué va? ¡Mey, mira! ¡Tus viejos prismáticos! ¡Fantástico! ¡Vamos a buscar sí. a Rose! ¡Ay, no puede ser! Sí, tenemos que encontrarla. Oh, sí, ya sé que parecemos muñecos, pero somos sus padres. Sé bien quiénes sois. Mis lentes pueden verlo todo. Mira. ¿Por aquí? Muy bien, vale. ¡Oh! ¡Parezco muerto! ¡No estás muerto! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Parezco muerto. ¡Oh, no! Están deprimidos. ¿Qué pasa? Sí, ¿eh? Yo solo sé que Rose se sentó ahí abajo con sus muñecos y que entonces cobrasteis vida. ¿Así de fácil? ¿Y tú no viste nada más? La verdad es que hubo algo inusual. ¿Qué? ¿Qué pasó? El libro. Lloraba. Ah, no. Lo sé, no es nada habitual en Rose, pero estoy segura al 100% porque vi caer las lágrimas sobre los muñecos. Las lágrimas caían en los muñecos. Oh, un momento. Ya sé lo que ha pasado. ¡Es un hechizo! Oh, no digas tonterías, Cody. Usemos la lógica. May, a ver. Puedes usar la lógica si eres un muñeco. Con unos prismáticos. ¿Mm? Mira, eso no tiene lógica. Cody, yo nunca he creído en los hechizos. Vale. ¿Y creías que podías convertirte en una muñeca? ¿Eh? Exacto. Han tenido que ser las lágrimas. Claro, más lágrimas mágicas. Un hechizo. Vudú de lágrimas. Si se trata de un hechizo, ¿cómo lo rompemos? Tranquila, lo tengo claro. Rose y yo lo leímos todo sobre el tema hechizos. Se puede decir que soy casi un hechicero, así que déjame que piense un momento. Vamos a ver. Entiendo que si el hechizo se lanzó a través de sus lágrimas, si queremos romperlo... ¡Ah! Si queremos romperlo, tenemos que revertirlo a través de sus lágrimas. ¡Bum! ¿Qué? Vale. En fin, que hay que buscarla para hacer que vuelva a llorar sobre nosotros. ¿Y ya está? Vale. Vale. Bien. ¿Sabes por casualidad dónde podemos encontrarla? Bueno, está en su habitación. Adelante. Muy bien. Gracias. Venga, May. ¿Pero cómo vamos a llegar a su habitación? Muy fácil, solo hay que escalar el árbol. Claro, fácil escalar el árbol. Por ahí. ¿Qué? Tú no puedes saltar tanto. No, ahora verás. ¡Ay, güey! ¿Será posible? ¡Voy, tornadito! ¡Ay, ¡Venga, puta! ¡Venid aquí! ¡Pues tírenos la cuerda! ¡Están muy lejos! ¡Cody!
Cuando hay amor, la distancia es lo de menos. Hay que ahorcarlo. Vale, vale, ¿eh? Ve y cálmate. Hay que ahorcarlo. ¿Queréis la cuerda? ¿La queréis? Venga, de distancia. Venga, la mano, la distancia lo de menos. Hay que ahorcar ese libro, Pepe. ¿Cómo ahorcas un libro? Aventura en el libro. Vale, a saltar al otro lado. Sí, pero... ¡Hala! ¡Qué árbol tan grande! Tú tranquilo. Con las cuerdas iremos rápido hasta Rose. ¿Lol? Pepito, ¿cómo se ahorca un libro? ¿Lo atas por el centro? Ajá. Depende de si quieres ahogarlo más por la tripa o por la cabeza. Si no, por las tres cuartas partes de arriba. Ay, me caí por el tejado. Interesante, continúa. ¿Usted te hormigas? No. Qué asco. ¿Las puedo matar? ¿Se pueden matar? No. Qué miedo. Mierda, me equivoqué de botón. Me caí. ¿No? Es que le di. Para darle a control, le di al botón que hay al lado de Windows. Ay, ¿por qué siempre me ven hormigas? Le dije a Rose que no tirase zapatos. Ay, aquí. Hostia, que mal me ha salido esa mierda, ¿no? Eso de entonces es culpa tuya. Bueno, le quedan pequeños de todas formas. ¿Qué pasa? ¿Se me ha bugueado? No, es que tienes que saltar y luego dar la F. Vamos. Pero voy a hacer una cosa. Voy a cambiarme el control. Ok. Por aquí el botón de izquierdo no haces nada, ¿no? Nunca. No, creo que no. Controles. Oh, sí, no, espera, si es cosa del control izquierdo. Si lo pones en uno de esos botones que está al lado del mouse. Ya están. Correr y... Oh. Y el otro, no sé cuál era. Balancearte, deslizamiento con garfio. A ver. Botón lateral, dos del ratón. Botón lateral del ratón. Botón izquierdo. Habilidad principal, disparar. Y el derecho, apuntar. Así que... Bueno, pues nada. De momento sigo con la F. Tienes que soltarte y darle otra vez a la F. ¿Yo? Y ya venite para acá. Ay, Dios mío, las pinches hormigas. No, no sabes que me voy a mover rápido. De repente me perturbaron un poquito cómo caminan tan sincronizadas. ¿Le has construido una casa en el árbol a Rose? No, ¿por qué lo preguntas? Hay ventanas. Vaya, ¿quién las habrá construido? El Hobbit. Ay, Dios. Ay, me caigo por pendeja. Es para allí por donde van las hormigas. ¿Por qué las hormigas justo tenían que marcar el camino? Ay, me salió mal. Hostia, qué mal. Ya. No es lo mejor para ti, ¿no? No, cualquier otra cosa lo pudo haber hecho. Pero ¿por qué hormigas? ¿Por qué no salió la F? Por fin sirve para algo. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Qué imbécil! ¿Otra vez me caí? ¿What the fuck? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, ok, claro. Sí, muy bien. No le di a la F. Es que odio la F. Te lo juro que en los videojuegos la F es estúpida. Es estúpida. Te pilla un dedo más allá y te ha jodido. No sé por qué lo puedo cambiar la F. No. Tienes que dar doble. Tiene que ser doble salto, impulso y F. Vale, pero es que la F tengo que hacer algo porque me está tocando las narices. Ok. Es una tecla que tengo que mirar dónde está porque es muy fácil que me equivoque. Hostias. Pero está todo utilizado. No sé, ¿qué le puedo poner a la F? ¿Q? ¿La Q hace algo? No. ¿Sí puedes poner la Q? Opciones.
Oye, ¿el juego se está trabando en el directo? No, a ver. Sí. Sí. Afirmativo. Q es cancelar. Mierda. Joder. Puta F. Voy a poner en la R, a ver qué pasa. Ya está. La R me es más fácil. Sí parece que se esté. ¿Por qué? No O oh, sé. no, mierda, estoy torpísimo. Es que tiene que ser doble salto y luego impulso, pero. Bueno, es que está bien lejos el pinche volumen. Si se está trabando en el directo el juego. Qué mierda, ¿no? Sí. No lo sé. Oh, Dios mío, de verdad, putas tecnologías. ¿Qué hago? ¿Corto el directo, el juego o qué? Hostia, mierda. No me está saliendo este salto. A ver si llegamos a un punto de guardado y no sé, Sí, reiniciamos. ahorita Hostia, y ahora me he busco. pasado. Ahorita busco un punto guardado. Yo creo que ahorita que entremos. Ahora. Tiene doble salto, impulso y Q. Oh, mierda, Creo que la es F el la impulso. cambié y sigue siendo la F. Ay, ¿qué mierda ha pasado ahí? ¿Cómo que sigue siendo la F si lo cambia la R? Ay, no le da a guardar a los cambios. Joder. Porque lo haces como un gato. Por no decirme cago en Dios. R. Aplicar ajustes. Ahora. Basta. Mira, hay un avioncito, tíralo. Mira el avioncito de ¿Lo papel. tengo que tirar yo? Sí, es que yo tiro uno. Lanzar, vale. Hay que tirarlo a la ventana abierta, me imagino, ¿no? A donde quieras, yo la verdad no sé a dónde lo lance, pero tíralo a la ventana. ¿Todavía se me da bien? Ah, y ya está. No, pues sí. Está chido Pero el solo eso. avioncito, ¿no? Todavía no sé cómo llegar al cuarto de Rose. ¡Vamos a subir más! Va fatal, va súper atascado, pero la primera vez no fue voy! así, ¿no? ¡Qué raro, pero qué útil! Todavía no hay punto guardado, ¿no? No parece. ¡Qué elástico! Uy, mira, hay varios de Sostenerlo estos. con una cuerda. Sí, hay varios. Eres un hombre de arcilla con una cuerda. Sí, cuidado con el hombre arcilla. ¿Eso es la tapa de la Ay, cazuela? ¿qué hace ahí arriba? Parece que funciona con una polea. La tapa de la cazuela. ¿Cómo ¿Qué? putas termina ahí? Ah, ya, joder. Hay que agarrarse a la vez. Ah, es que hice Es que así. estás en mi lado. ¡Corre! ¡Agárrate! Joder, puto directo, macho. De verdad, ¿cómo Mira, me hay joden una estas puerta. ¿Una cosas? puerta? ¿En un árbol? No me gusta. Hay que llegar al cuarto de Rose. Pero es que no ves lo lejos que está. Sí, claro que veo lo lejos que está. Por eso tenemos que seguir. Oye, lo mismo hay alguien dentro que pueda ayudarnos. ¿En serio? Espera, ¿pero qué haces? No sabemos qué hay dentro. Vamos, lo mismo es un atajo a la casa. Ya, pero ¿y si no lo es? ¿Y si? ¿Quién nos envía? Nadie. Venimos en paz. Intentamos llegar a la casa. ¿A la casa? ¿Qué se os ha perdido ahí? No tenemos tiempo para esto. ¿Esto es un atajo o no? Oh. Oh. Genial. Espera que no se me ha olvidado. Así no ayudas. Vale, después de esto habrá un punto Vengan, de guardado, ¿no? sí, va a haber uno, sí. Pesa demasiado. ¿Para qué un frasco de cristal? Para ver a través de él. Estupendo, May. Estamos presos, pero la vista es fabulosa. La niña. Papá. Ay, no mames. Papá,
Tengo que decirte algo, es importante. ¡No! ¿Conoces un libro que escribió el doctor Hakim? En él dice que es importante perdonarse. Porque así volvéis a ser amigos. Si quieres, te lo puedo prestar. Ya. Estás ocupado. Perdona. Ojo con la niña, macho. Niña, ¿no te diste cuenta que tu padre estaba en un trance mágico? Dale, es punto de guardado, ¿no? ¿Estás bien? Bueno, sí, pero... De momento es cinemática, claro. Estar mejor. Sí. ¡Las ardillas! ¿Para las avispas? Lol. Es que también va el propio juego mío ralentizado, ¿eh? A mí se me ve normal. O sea, a mí ahora me está yendo como lento y a tirones esto de los... El interruptor. Ahora mismo, jefe. O sea, ya no es tanto del ops. O no. Se nos han pinchado. Es que nos preguntaron si trabajamos para las avispas. ¿Pero hay que hacer algo? No, es vídeo. No, es cinemática. Jefe, no tiene pinta de que vayan con las avispas. ¿Y por qué razón no mueren? Tal vez tengan superpoderes. Hasta podrían ayudarnos. Averigüémoslo. Páralo. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Sí, más o menos. Ha sido terrible. Un horror. Oh. Ven aquí. ¡Hola! ¿Qué tal, señor Ardilla Grande? Así que, ¿queréis llegar a la casa? ¡La cicatriz! LOL, cinematicón. Me está jodiendo lo del directo, coño. ¿De verdad? Sí. Eso sería todo un detalle. Pero con una condición. Explícate. Seguidme. Vamos. Y encima una super cinemática larga, la más larga del juego, joder. Pues sigue. Joder. Pero la cinemática se ve bien. Está visto que se apropian de todo. A mí es a trozos. Me va un poco a trozos. Ya la cinemática en sí, o sea, ya es un claro indicio de lo que está pasando. No va del todo fluido. ¿Para qué las querrían? No sé. Ah, pero le puedo bajar la calidad. Es que, joder, es que no puedo hacer nada, coño. Puta cinemática. Menuda pérdida. Joder. Pues a ti antes te gustaban. Antes. Cinematicón, ¿eh? Enemy alert. Nah, me va el juego va mal. Nuestro árbol y aniquilado a casi toda la tribu. Vais a tener que matarlas. ¿Qué? No podemos matar a esas criaturas. ¿Estás loco? No, no te ofendas. Acabáis de sobrevivir a dos. Pero contra todo un enjambre, seguro que morimos. Por lo tanto, necesitaréis esto. Lo último en cibertecnología de avellanas. El Hub Chaiki 57 de Sabia. Oh. Oh. Combinado con el Dream se me ataca el juego. Está muy forzado. Okay. Espérate, sí. A ver si termina esto. Es que. Una cosa más. Infiltramos a un agente capaz de manejar nuestro robot reina. Tal y como planeamos, las avispas pensaron que el robot era su reina, pero en vez de aniquilar a las avispas, nuestra agente se dejó seducir por su poder y cambió de bando. Joder. Así que. Si matáis a las avispas y a la agente del robot, os ayudaremos a llegar a la casa. ¿Entendido? Ah, oh, sí, claro, pero no hay forma más civilizada de... Ok, sí, se está guardando ya. Ya, voy. Ay, qué cabe esto. Espérate. No tengo ninguna gana de matar avispas gigantes. Joder. No tendrías que hacerlo si hubieras quitado la colmena. ¿Qué colmena? Ya sabes... En el mundo real, en nuestro árbol. Te lo pedí mil veces y me prometiste que la quitarías. Sí, vale.
Pero no estaríamos aquí si tú no hubieras llamado donde las ardillas. Al menos nos llevarán a la casa. ¿Lo dices de verdad? ¿Es que te lo has creído? No me fío de esas ardillas. Me robaron los calzoncillos. Pues mira qué bien, menuda suerte. Oh, ¿en serio? Bueno, al menos mis calzoncillos son ahora una pieza importante de una máquina voladora. Mira, sinceramente dudo que vuele. Sí, ¿cómo no? Joder, para ya, cinemática hija puta. Estoy deseando volver a mi cuerpo real para poder divorciarnos. Oh, lo mismo digo. May, ¿y ahora qué hacemos? Supongo que es hora de matar avispas. ¿Qué? ¿Solos? Tranquilo, tenemos armas. ¿Te refieres a estos trastos de ardilla caseros? ¿A los Drillbather, Habschaiki, no sé qué? ¿Has visto la potencia que tienen? ¡A drillbathear! Ay, ya se acabó la cinemática. No, me va muy mal el juego. ¿Me voy a salir? Espera, que voy a intentar primero cambiar la calidad. Okay. Juego, ¿dónde está esto? Tío, macho, es que me va jodido hasta el menú. Juego. No entiendo. ¿Dónde está la pantalla? Escala de resolución alta. Ajusta la resolución de renderizado interna para aumentar la calidad del rendimiento. ¿Lo bajo, la escala de resolución? Sí. Está al 100%, ¿dónde la dejo? Ah, no, no, deja la escala de resolución. Cambia calidad de texturas, calidad de sombras, nivel media, de detalle. Calidad de sombras media, nivel de detalle nivel, medio. También calidad de efectos y sombreadores. Ya, joder, el juego estaba muy bonito. Calidad del postprocesado media también, ¿no? A eso déjalo, sí. Aplicar ajustes. Sí, ya le da. Aplicar ajustes, volver. ¿Sí, pronto? Sí, pero tengo que salir. Se ve un poco peor. Un blanco, Se ve pero un poco peor. En directo. Se ve un poco peor. Que se veía de maravilla. Lol. Pero seguro que no es porque tu juego se abrió de forma extraña. Ah, todavía se traba en el directo, Sí, es que está. Tengo que salir. Salte. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, me voy a salir. Sí, salte y vuélvete a meter. Qué putada, porque se veía de puta madre. Tengo un ordenador de puta mierda. Yeah. Hasta ya me he salido. Que descanse un poquito el ordenador. Qué putada, macho. La putada. Los juegos cada vez los hacen. Este es reciente. Y se pasan. Con las calidades. Mañana regreso. Ya, pero no vayas. Total, ¿para qué? Si lo que te total, van a... ¿para qué? Si lo que te van a enseñar ya lo sabes. Quisiera que fuera tan fácil. A ver, pon muñequitos. Así de vez en cuando, no hace falta que sean tan seguidos. Te lo digo porque okay. está tan trabajado el ordenador. Que hasta los muñequitos se atrasan en el directo. Sí, no manches, tiene un chingo de delay. No, pero aparecían con lag los muñequitos, ya se están recuperando. Hasta los muñequitos iban a saltos, ¿sabes? Ya. Está claro que es un problema de rendimiento del ordenador. El juego se veía precioso. Al ponerlo en medio, pega un bajón que te cagas, Me imagino. A ver, pon otro
emojito. LOL. Ya no sale. Vale, ahora como que se está recuperando el ordenador. Hostia, además el delay es descomunal. Sí, había un chingo de delay. Vale, vamos allá. Parece que ya se ha estabilizado un poco. A ver, vamos a poner un emotito. A mí una vez me dieron emotes, pero... Pero ya no se ve tan bonito en calidad media. Oh, Pepito. Hostia, qué delay más impresionante. ¿Lol? A ver, voy a ver qué delay hay, porque ¿cómo puedo ver esto? A ver, voy a... Porque es que claro, si cambié en el Ops lo que cambié de la calidad para que sea igual el delay y perjudica al ordenador. A ver cómo puedo no ver. Lo sé. A ver, voy a ver la siguiente imagen, a ver. Vale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oh, Dios. 18, 19, 20. 20 segundos de delay. ¡Wow! O sea, descomunal. No mames. Un escándalo, ¿eh? Un escándalo. Está mal todo hoy en la PC. 20 segundos de delay. Espera, voy a cortar el directo. Va a estar en dos trozos, vaya mierda. Ay, puta. Vale, ahí está. Hostia, ahora no tiene delay. ¿Ahora no? No llega ni a 5 segundos de delay, ahora. Yeah. Bueno, vamos a ver al iniciar el juego, ahora qué pasa. Que tardará 20 años otra vez. Joder, es que es tremendo, ¿eh? Vaya putadita. Es que se pasan con los juegos. Se pasan con los juegos. ¿Y el redimensionar? No, eso no tiene que ver, ¿no? Eso no tiene que ver. Bueno, a ver si ahora no tarda 827.049 años. ¡Lol! Exacto, Pepito. Preparando el jueguito. Ya. Estaba probando el delay, pero eso fue más divertido. Va bien el delay, ¿no? Sí. Oye, explícame, dame una razón. ¿Por qué si mi grupo de programación tiene un Discord, un servidor de Discord exclusivo para nosotros? Sí. ¿Por qué se van al Discord de la escuela y ahí crean un chat de voz para ponerse a jugar League of Legends? Para captar más gente. Ah, tiene mucho sentido. Lo vi. Pero con la lógica que eres tú, no sé cómo no has caído en eso. Es que cualquier cosa relacionada con ellos ya me causa... Porque ya no se trata de jugar LOL entre los de la clase, sino con toda la universidad. Habrá hasta profesores metidos ahí. Ya había profesores metidos, güey. Pues unos campeonatos ahí de órdago. Qué LOL. Miedo, qué miedo, mono.
Me alegro de que pases de LOL Lobby. Es que el LOL que te envuelto envuelta en ese. Mira, güey, ya tengo suficiente con Smile. Oh, Dios. LOL. Por supuesto, está tardando en cargarme. Claro. No sé, ya sé, al empezar el juego ya se está. Ya se está atascando. Es abrir el juego y. Pero no recuerdo yo el primer vídeo así, ¿no? No, así no era. El primer vídeo no hubo problemas en el directo, ¿no? No hubo. Porque ahora tu computadora no corre bien el texto. ¿Tienes otra cosa abierta? No lo sé, pero bueno, ya sabes cómo es Windows. Hace mil cosas a su puta bola. Ya. No lo sé. Joder, el antivirus ha hecho algo. Es que vete tú a saber. No. Me tarda, vale. Ahora ya me está entrando. Y texto. Pulsa cualquier botón para continuar. Ahora no hay delay. Ya estoy aquí. Ok, déjamelo, creo. A ver qué ocurre ahora. Yes. Mantén pulsado. LOL. ¿El LOL? Conectando a los servidores de EA. Eso también puede ser una razón. Sí, de hecho sí. Siempre ha habido problemas raros con EA Match. Es que es una caca. ¿Cómo va la evolución del nuevo Smite? Ahí, ¿no? Un blanco, ¿eh? Del Smite 2 no, todavía no dicen nada. Espérate, que me han puesto. ¿Tienes un arma, Pepito? Pero me dice LT. A apuntar. Vale. ¿Pero qué tengo que hacer? Nada, hay que avanzar. No lo estaba probando yo el arma. Ahora parece que corre el directo bien, ¿no? Sí. Sí parece, ¿no? Sí. Ah, espera, se me atasca el juego. ¿Qué es eso que cuelga ahí? No sé qué hay que hacer. Dispararle esa madera amarilla que está ahí. Ahí, baja. Lo que estáis escuchando es un abajo que vamos. Creaciones tecnológicas. Los encontraréis en puntos clave. Ah, y abre la puerta. ¿Sí? Espera, ¿he venido por aquí o qué? Venta a la puerta, sí. He venido por ahí, ¿no? Sí. Vale, parece que graba bien el directo. LOL. ¡Holi! ¡Anda, si estás ahí! El Hamchaiki de savia de árbol y el fusil de cerillas Drinkwater son potentes ya de por sí. Pero combinados resultan letales. Prueba a aprender la savia. Ah, dispara la savia. Tú tienes uno de savia. Dispara ahí la savia a estos de aquí. A esos. ¿A dónde? ¿A los troncos? Sí. Y luego creo que la puedo. ¡Hostia! La puedo explotar. ¡Oh! Es que yo tengo cerillos. ¡Oh! ¡Uf! Esas ardillas sí van en serio. Sí. Esto es un campo de batalla. A ver, ¿podemos destruir esto? A ver, dale savia ahí. Imagino, creo, parece que sí. Pero no sé, no sé qué sentido tiene. Es que quería ver este cable. ¿Qué onda con este cable? Pues aquí hay otro que explotar, ¿eh? A ver. Hostia. ¿Lol? Bueno. ¿Este cable hay que cogerlo, no? No, puede ser que no. Hostia, hay camitas. A ver. LOL, son helechitos. No, ¿te puedes parar? No. ¿Qué haces que me quemas?
No, es solo un cerillo. Vale, ahí se echan sus sueñecitos las ardillitas. ¡Hostia! Mira, Cody, blancos de tiro, vamos a practicar. ¿No? Blancos de tiro. Por acá. ¿Es otro juego? No lo sé, estoy tirando ahí, a ver. No, acá. Curioso. Hola. Qué mierda de pero churreteo. Tienes la super sabia, tú. Es la sabia. Yo es que soy muy sabia. Muy sabio. Se ha quedado ahí. Vaya. Es impresionante. Este sitio me da un poco de mal rollo, ¿vale? Nos podemos volver. Ahora va bien el juego, parece. No será posible. Hemos sellado las puertas que habéis cruzado para protegernos de las avispas. Solo podéis salir atravesando la guarida de las avispas al otro lado de la misma. Cabrona. Para acá. No, mierda. Otra vez. Vente. Guardando. ¿Cómo tiramos este puente? A ver, dispárale. ¡Esta está lista! Otra vez, perdón, vuelvo a hacerlo. Si tú no vas nada. Le meto más. Claro, porque es que sirve como peso. Ciertamente. Y entonces hace que baje. Para acá. ¿Para dónde? Ah, para allá, mira. Para allá. ¿A dónde? Allá arribita ahí. ¿Pero qué hay que hacer? Disparale. Ok, ya puedes parar. Y luego ya hago esto. Es que tienes que bajarlo por completo. Ok, sigue disparándole. No, baja el solo ya. No, espera, ya entendí. Listo. ¡Está pringada! What the fuck. Y luego hago esto y esto. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Avanzamos! ¡Uf! No sabía que iba a bajar. Ahí está acomodando los audífonos. Okay. ¿Está qué? Me estaba acomodando los audífonos. Okay. Aquí otra vez tienes que bajarlo. Allá, no, tienes que dispararle a lo de arriba. ¿Arriba? Lo que lo está sosteniendo, la cosa de arriba que lo está sosteniendo. ¿Esto? Sí. Uf. Destrucción masiva. ¿Lol? Suena mejor que muchas ametralladoras de juegos, La mierda de mi cera. ¿Lol? Creo que lo puedes disparar ahí arriba. No, a la pared. A la pared que está como amarilla. A la pared que está ahí arriba como amarilla. Ya. Espera, joder. Estaba puesto desde un perfil que no lo veía. Hasta allá arriba, ah, por el peso. Hostia, madre mía. ¿Lol?
¿Te asustaste, Pepito? Sí. Ah, vuélvelo a bajar, vuélvelo a bajar. Y ahora subámonos arriba. Creo que esto va a bajar. Sí, mira. ¿Qué hace exactamente eso? ¿Qué hace exactamente? ¿Solo lo gira? La savia no se pega. No, nada. Ahí hay algo que creo que hay que saltar. Hay que bajar esto, hay que bajar esto. Sí. Espera, no saltes todavía. Es que le tengo que disparar y antes de que explote que saltar. No, espérate. Ya, es que se tiene que creo, subir. No creo. Sí, a ver, dale. No le pongas mucho, no le pongas mucho, no le pongas mucho. Ah, es que no le pongas mucho, ponle un poquito. Ahí está. O no. Ya. A ver, otra vez ponle tantito más. Nada, es que si baja hasta abajo. No, es que tengo que ir yo. Y tú disparar para que suba. Ah, ok, vale. Dale. Vamos a ver, sale. No. Le. Bueno, lo voy a bajar del todo. Está hasta abajo ya. Okay. No, ¿por qué no me sale? Tienes que acercarte y darle a la F. Ahora. Y ahora tú lo bajas. ¡Lol! ¿Y ahora qué? Pues no lo sé. ¡Ah! Súbete a la batería y yo la voy a girar. ¿Que me suba? ¿Cómo? Mantente subido. ¿Recuerdas que puedes subirte una... ¿Recuerdas que te puedes subir y te puedes mantener ahí por un buen rato? ¡No puedo! Ahí va. No te caigas. Ahí vas, dale, dale, salta. Ay, Pepe. Había que saltar al otro lado. Vale, vuélvete a subir. Vale. Joder, okay. Creí que no lo lograba. ¿Y ahora? Súbete en esa lata de pintura y ataca hacia abajo. Oh. Ok. Ahí se abrió. Eso es para que subas tú. No, vente. Ya se abrió esta puerta. ¿No? ¿Lol? A ver, aquí puedes bajar algo. Esto sí. Se ha puesto interesante. Están experimentando con una bellota. Se les ha ido la olla. Mira esas bobinas de Tesla. Esas ardillas son más mañosas de lo que pensaba. Veo que habéis dado con mis viejas instalaciones. Ahí no hay nada que ver, ¿verdad? Seguid adelante. Esas avispas bárbaras nunca entenderían el potencial de la tecnología de avellanas. Ok. Claro, normal. O sea, de todos los días. Tecnología de avellanas. A ver, ¿qué hay que hacer aquí exactamente? No sé dónde estás. Estoy acá. Esa mierda se mueve, si le disparo. ¿Qué cosa? Las hélices. Hostia. Ok. ¿Qué hay que hacer exactamente aquí, Yo creo que tienes que saltar. ¿Ahí llegas? ¿A dónde? Ahí no. No. Llegas. No. Hay que saltar. O sea, tengo que ir yo moviéndote los sesos. A ver, muévele acá. Acá es donde me puedo subir. ¿A cuál? ¿Dónde estás? Al primero de aquí. Al primero de aquí. Hostia, es que no te veo. Pepe. ¿Dónde estás? Pepe. Aquí estoy. Sí, te veo en tu vídeo, pero no en el mío. Pepe, a tu izquierda. Ah. Estoy saltando. Ya, pero ¿qué quieres hacer? Para saltar ahí, ayúdame. Ah, tú le puedes empujar también. Hostia. Ya, pero creo que tú eres más... No, okay. No,
tienes que ir tú por el otro lado. Hay que subir a este. Yo creo que se no sube... No puedo subir a este. Es que primero hay que ir por ahí para llegar para allá. No, porque esos van escalonados hacia la plataforma de arriba. Yo lo que creo es que hay que es como un sistema de pesas. Ah, ya vi. Que uno... Tienes que bajar el otro. Ah, ya vi, mira, este ya bajó. Mira. ¿Y cómo lo has bajado? Dale a la caja de al lado. A la caja que le dimos al puro inicio. Que está ahí a la derecha. Está. No, Pepe, eso es un walkie-talkie. Ah, la caja. Y esta. Espérame. Ay. Esta está lista. Okay, ahora sí ayúdame a hacer esto. Bájalo un poco hacia la derecha. Haz que baje hacia la derecha. Ok, continúa. Ya. Vale, entonces muy poquito. Espérame. Es que tienes que hacer que vaya para allá. O sea, que se incline para acá. Ahora, cuidado, rápido. Ahí llegas. Aquí igual. No, ahí al revés. Ahí tiene que. Bueno, espera, sí, claro, espera. Primero un movimiento. Hostias. Vale, un poquito más. ¡No! ¡Pendeja! ¡No! Ya, sí. Ya, me apendejé. No puedo subir ahí. Tienes que esperar a que esté un poco cómodo. Hostia, macho, no cae. Cuidado. ¿Qué me pasa? Ok. Apúrate. Espera, que es que la otra no está colocada. Sí. Vale, cuidado. Voy a bajar un poquito la otra para que te resulte más fácil un pelín. Buah. Es lo mismo, le bajaste demasiado. Ya, espérate. Hostia, es que ahí pesa más. Es que ahí va más descontrolado, espérate. Déjala arriba. Pero no saltes todavía. Quedamos un poquito. Ahora, dale. Súbele. No, a la otra. No, joder. Mierda. Mira. Ya, pero vamos a colocarlas primero. Primero colocarlas, que si no. Ve. Mierda, hijo puta. Vale, esta ya está colocada. Esa déjala así, la última déjala así, está bien. Así está bien. ¿Seguro? Nada más quedas. Bueno, a ver, ahorita vamos. La bajo un poquito. Es que se va a bajar demasiado, ¿que no viste qué es lo que pasó hace rato? Ahí. Ahí okay, está, okay. Y ahora está un poquín. Poquitín más. No le da. Dale. Apúrate. Ok. Vale. Ahora es más fácil que ya está colocada. Listo. Ahora quieta. Hostia, a ver si me voy a caer ahora y la jodo. Vale, ahora te vuelco en este y no en el otro. Ya he llegado. Y ahora tú y me ahora subes este, ¿no? Espérame, es que te puedo bajar, mira. Uy, menos mal que he saltado. Menos mal que he saltado porque me lo olía. Menos mal, a ver, ahora. ¿Y esto? ¿Esta mierda de disparar aquí? ¿Qué es? Estas dianas. Ya lo hice, fue lo que te ayudó a subir. Ah, vale. Sí. Todo de acuerdo al plan. No hagáis caso de lo que hay tras la siguiente pared. Seguid caminando, por favor. ¿Qué? Ya, hay otro camino por ahí.
Quiero pulsar el botón rojo. Uy, le he dado mal. ¡Hostia! ¡No puedo salir! Amistad frita, logro conseguirlo. ¿Pepe? ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¡Pepe! Me pregunto para qué son estos botones. ¡Hostia, tortura! ¡Pepe! 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 No, Pepe. ¡Pepe! ¡Pero Pepe! Me estoy cansando de esto, Cos. ¡Pero Pepe! ¡Déjame ir! ¡Pepe! Espera, que estoy probando los botoncitos. ¡Bien hecho, May! ¡Pero Pepe! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Soy una bellota! ¡Ayuda! Ahora me la haces tú a mí si quieres. Ha salido, venga, voy yo. A ver, tienes que darle tú a esta. Pero si estás bien. Ay, no, se lo dijo una vez. ¿Se puede entrar? No, espera, a ver, le tengo que dar con salto, ¿no? Espérame. Es que solo se puede hacer una vez, creo. Sí. ¡No! ¡Qué estafa! ¡Lol, qué divertido! Te echo de todo. Pero Pepito, qué malo eres. Ya, es que yo quiero entrar para que me lo hagas, pero no se puede. No, no se puede. ¡Wii! Ahora sí, es por aquí. Creo que esta tapa no está fija. ¿Y ahora? Espera. ¿Por acá? Son unos cálculos interesantes. Puedes dispararle la tapa, creo. ¿A qué tapa? A esta, la que estamos parados. No, no parece. Dispara en la parte amarilla. ¿Amarilla? Pues esta es la amarilla ya. Sí, dispara ahí. Sigue disparando. Sigue disparando en la parte amarilla. No, no hace nada. ¿Cuánto que hace algo pero no lo estás haciendo bien? Ah, ¿y cómo? Dispárale como a cada una de las cosas amarillas. Digo, no, rojas. ¿Ves estas cosas como rojas? Dispárale a esas cada una. Dispárale a varias. Así como conectadas. Pero es que no te alejes mucho que sea solo en la parte amarilla. Falta una que está. A ver. Es que tienen que estar como conectadas, ¿viste? Pero entonces hay que hacer. Tienen que estar. Lo que haces tiene que estar conectado todo entre sí. Toda esta zona amarilla, cúbrela. Entiendo. ¿Esto que me ha quedado sin munición o qué? A ver. Es que echaste demasiado, no creo que es necesario poner tanto, ¿sabes? Pero bueno, a ver. Tiene que estar conectado. Sí. ¿Con eso? A ver, casi ya. Ok, creo que con esto. Vente acá al centro. Algo aquí. Sí, algo grande. Fuera lo que fuera, ya no está. Vale. ¿Y ahora? ¿Para acá? LOL. ¿LOL? Otra vez tienes que disparar. ¿Por qué me atacas, eh? LOL, ¿cómo sabías que te estaba atacando? ¡Está pringada! No. ¿Está pringada? Hay que bajar o algo. Ah, viene para acá, mira. Ah, la barca. ¿Los dos tenemos que ir? Imagino que sí, ¿no? Ah, no, este.
Dispara, dispara ese porque si no, no va a bajar. Ah, pues sí. ¡Hostia! Empezó a moverse. ¡Lol! ¡Lol! Qué churro de disparo te salió ahí, ¿no? Claro. ¡Viene algo! ¡O sea! ¿Y ahora? ¡Avispas! ¡Avispas, Pepe! Vale, yo también las puedo disparar. ¡Explótalas, explótalas! ¡Una menos! ¿Dónde hay más? Aquí hay una detrás. Me ha picado, me ha picado, joder. ¡Explótala! ¡Mátala, mátala! ¡Ya la maté! ¡Ahí viene más! ¡Dame una cerilla! ¡Hostia! ¿Viste? Creo que ya no quedan más. ¿Vista coordination? Lol, sí, pero me picó una avispa. Lol. Pero fue una buena coordination. Sí, después sí. Mira, mira las luces de esta cosa. ¿Por qué le metieron tantas ganas a las luces del piso? ¿Por qué le metieron tantas ganas? Dice. No sé. No sé, es que se ven muy brillosos, le metieron muchas ganas, ¿eh? Sí. Fue cosa del experto en brillos. El experto en brillos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uy! Me pasé. Ah, mira, me ha traído aquí. ¿Y ahora? Es... ¿Hacia dónde? Hostia. Eso es un walkie-talkie. Ah, hay una madera ahí. Espera, a ver. Estoy viendo una madera. ¿Dónde? No sé. ¿Dónde has visto una madera tú? Okay. ¿No habrá que explotar algo? Es que lo que estoy buscando, pero... ¿Eh? Estas cosas que suele poner... A ver, ¿por aquí qué son? Son los mega... Son los walkie-talkies por los que nos abran las ardillas. Hay un gancho arriba. Sí, lo vi hace rato. Entendí, súbete aquí. Hay que disparar algo. Dispara, prepárate para ir al otro lado. ¿Ok? Sí. Espérame. Si esto quiere funcionar. ¿Qué haces? Ah, ya entendí. Ok, a ver, vente Pepe para acá bajito tantito. Dispara al centro de aquí, a esa cosa amarilla que está ahí adentro, a la que estoy apuntando en mi pantalla. Dispara. Ahí está, con eso. Ahora vuélvete a subir arriba. Ah, vale, lo vas a explotar para que suba. Ajá, vuélvete a subir arriba. Dios mío, esto es jugar. Pero antes necesito que le dispares allá, a esa parte de allá a la que dispare también. Ok, ahí vas, prepárate para saltar. ¿A dónde? A la arriba, ¿no? A la siguiente, sí. Ok, otra vez. Otra vez te vas a saltar, ¿eh? Pero tengo que agarrarme a un gancho o algo. No, al otro lado. Ves hacia el otro lado. Mira derecho. Allá adelante. Para allá tienes que ir. Vale, pero hay un gancho, ¿eh? Ah, bueno, el gancho, sí. Usas el gancho para llegar. ¿Listo? Vale. Sí, creo que sí. No. Ah, llegué. Ok, ok. Ya está, estoy aquí. Ahora... Creo que aquí hay un puente. Pues vamos a tirarlo. ¿Pero yo qué? No sé. ¿Y yo cómo llego? Ahí hay algo, a ver, no. ¿Tú puedes darle un cerillón a esto? No, tú no puedes. No, no puedo. ¿Yo cómo llego? Ah, ya vi. Conecta. ¿Ves que las paredes son también amarillas? Conecta para que llegue a la pared, ¿sabes? Y de la pared yo lo haga para allá. O sea, conecta. ¿Qué quiere decir que conecte?
haz que conecte con lo que tienes que destruir. Ah, para que explote, ya entiendo. Joder, estoy torpe yo hoy. O sea, tú desde ahí puedes disparar, ¿no? Sí, yo no exploto, ¿no? No. ¡Eh! Ahí está mi puente, güey. ¿Tú puedes venir? Por este puente. Ah, vale, pero yo no. A ver, espérame. La cuerda. Vámonos. Luke. Ay, espérame, se me cae esto. ¿Cómo que se te cae? Y los audífonos. Ay, güey. Okay. Creo que va a haber avispas otra vez, ¿eh? ¡Lol, una pelota! ¡Hostia! ¿En serio? Hay un gancho. Y pensabas que la había tirado. Hay un gancho, sí, hay otra movida ahí. Rose y yo estábamos siempre jugando con ella. Otra cosa más que nos robaron las ardillas. ¿Tira y afloja? No, ese gancho no, no te puedes poner. No. Mira, Pepe, aquí hay un minijuego. Vamos. Ah, hostia. ¿Ah? Creo que sé cómo es. Ok, esto sí, creo es... que sí. ¿Cómo se llama el juego? El juego del calamar. Sí. Sí, sí, sí. A ver, a ver. A ver, Ok. Mete a May en el agujero, Tirar de la cuerda. Listos, ¿Listo para ir al agujero? Ah, ese agujero es para ti. Ah, es más de tu medida. Yo soy quien mueve los hilos. No. Sí, gané. No vale, voy descalzo. Tu calzado tiene mejor agarre. ¿Quieres jugar otro? Continuamos. Sí, otro, a ver si te tiro alguna vez. ¿No? Luego no me llores. Luego no me llores. Esta cuerda es mía. Tú lo haces mejor que yo. No, ¿por qué no te mueves? Porque tú no te mueres. Adiós. Muévete. No. No, me duele el dedo. Adiós, No, ya no quiero jugar a esto. Tú eres más rápida con el dedo. Continuamos. No vale. Hay que disparar esta pared. ¡Uy! Hay que ver si hay un punto guardado. Ah, ya. Oh, vaya. Me duelen las piernas. Hostia. Me duelen los pies. Si salimos de esta, me tomo una buena cerveza. Pues yo dos. ¿Y si no podemos salir? Y nos quedamos así. Eso no lo sabes. Conseguiremos romper el hechizo. Ya, ¿y si no llegamos hasta ella? Deja ya de hablar. Y sigue corriendo. LOL. Pero cuánta agresividad. Sí, parece que se ha ido guardando. ¿Sale guardando? A mí me ha salido. Ok, yo creo que podemos avanzar tantito más. Sí. A ver. Otra avellana mágica. ¿Qué hacen las avellanas mágicas? Nos... Creo que nos podemos subir aquí. Sí, al gancho. ¡Hostia! Ah, otra vez. ¡Ey! ¡Cambia de raíz! ¿Cuándo? ¿Con la cambia F? Con la F, con la F. Con no la me F. Ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. ¡Este árbol es increíble! ¿Eh? ¡Oh, my God! ¡Hijo de puta! Hay que cambiar muy rápido, ¿no? Sí. Vale, ya lo estoy pillando. ¿Pero a dónde va esta vía? ¡Socorro! ¿Transportan nueces? ¡Ja!
Hostia, ¿por qué? Si le di a la R. Ah, vale. Hostia, claro que hay que ir sorteando ahora vagones. Sí. Su puta madre. Hostia. Hostia. ¡No! Oh my god, esto es muy peligroso, ¡No! ¡Su puta! Hostia, ahora va en sentido contrario. ¿Dónde terminan estos raíles? No. ¡Pronto! ¡No, no, 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 no! ¿Y ahora hasta dónde tengo que ir? ¡Hasta allá adelante! ¡Allá adelante hay otro hilo! ¡No, mierda! ¡Me voy a enganchar al mismo! ¡Es que tienes que saltar! Tienes que acercarte más al otro. Joder. Sigo. Esa mala música que han puesto es... Esto me recuerda a Indiana Jones. Sí, ¿verdad? Hola. A una parte de Indiana Jones, ¿verdad? Sí, de hecho sí, ahora que lo dices, sí. De que iban con los trenes y... Y el niño, sí. El tapón. Sí, guardado, sí, sí. Ha guardado otra vez. Tirad la manilla para abrirla, pero tened cuidado. Nunca hemos... Ha habido punto de guardado, ¿eh? Sí, y esta zona parece zona de jefe, ¿eh? Sí, parece zona de jefe. Huele a zona de jefe. ¿Quieres hacer la zona de jefe ahorita o lo quieres hacer después? Porque aseguré el punto de guardado antes y después. Sí, la podemos hacer ahora. Ok. Hay que dispararle esas como cosas amarillas de ahí. A lo mejor. Pero no. a las de arriba. Haz que gire. Explótalo, con el peso. Explótalo. Es que tienes que hacer que gire, Pepe. Haz que gire. Pero haz que gire para allá. Para la izquierda. Y para que gire a la izquierda hay que disparar aquí, Pepe. ¿Pero por qué a la izquierda? Bueno, explótalo. Porque tiene que girar a la izquierda. Dale, continúa, que gira hacia la izquierda. Que siga girando. Ahora vete al de arriba. Listo. Ok. Hostia. Enemigos. Oh, no. Alerta, enemigos. Esa está pringada. Puta, explótalas. Mierda, ahí hay una. Explota. Hostia, qué divertido, ¿no? Sí, creo que ya no hay más. Ok, sigue girando, Pepito. Sigo disparando en esa. Sí. Sí, en la dirección contraria. Tú puedes, sigue así. Más enemigos. Avispa escudo. Esta parece más dura que las demás. Mierda, se me ha lagueado. Pepe, ayuda. Que se me ha lagueado, dale. Dispara ahora. A la espalda, dale, le he dado. Tengo que disparar a la espalda. Mierdas. Dale. Que no la veo. Que me persiga a mí. Dale, ahora está a la espalda. Que me persiga a mí. Ahora, dispara. Va por ti. Mira, persígame. Mierda, me ha pillado, estoy casi muerto. Ahora. Párala. Voy, es que no puedo. Voy. Persígame a mí, hostia, bien. Ahí va. Otra vez tiene la mierda. Me pongo yo para que me destaque. Atácame a mi hija puta. Ya está. ¿Dónde está? No la veo. Mierda. Le he dado otra vez. Otra vez tiene mierda. Voy, es que está medio. Ahí está. Va por ti. Ya.
Tiene, tiene mierda otra vez. Espárala. Hostia, me ha pillado. Tiene mierda otra vez. Ya casi. Hostia, que me mata. Vete con cuidado. Aguanta. Sí. No se partirá. Mierda. Ahora, le es llena. Ahora ya, ya está muerta. Te hace mal. No, lo parado. Logramos. Se me ha parado. Lo logramos. ¿Dónde? ¿Qué has hecho? Madre, ¿qué haces? Lo matamos. Ah, se ha abierto. ¿Qué disparabas? A cosas. Wow, estuvo chida esa pelea contra el jefe. Hostia. Los estamos buscando, avispa reina suprema. Pues buscad mejor. Traédmelos de una vez. ¡Vivos o muertos! Sí, avispa reina suprema. Esa reina da mucho miedo. Tranquilo, es una ardilla dentro de un robot. Sí, está metida en un robot enorme que intenta matarnos. Igual deberíamos dar la vuelta. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué cabrón! ¿Os vais a rajar ahora? No, solo estábamos explorando las... instalaciones. Pues yo creo que tenéis miedo como dos gallinitas. No, nada de eso, exploramos. Preparamos la misión. Sí, eso, la preparación es vital. Bien, pero no olvidéis que la colaboración también lo es. Esta es una operación muy peligrosa. Gracias por recordarlo. De nada, May. ¡Eh, Cody! ¿Ya está? Gallina. Cabrón, el puto libro de los cojones, ¿eh? Sí, güey, no. Es un incordio. Ya se guardó, creo. Guardando. Sí, lo dejamos aquí. LOL, pinche libro de mierda. Libro más hijo puta. Qué cabrón el librito. Está chido el juego, me encanta. Es increíble. A ver, voy a ver si le puedo dar opciones. Ok. Un poco de pantalla. Media. Calidad de texturas. Las texturas pueden estar alta. Nivel de detalle alto. Voy a ver qué pasa. Bueno, se ve un poquito mejor. Ya vete saliendo, no vayas. Yo. Sí, me voy saliendo. Ahí está. Déjame desconecto esto. Lol. A ver, Pepe, te tengo que subir otra vez. ¿Subir el qué? ¿El volumen? Es que te bajé en el Discord porque tenía los audífonos. Pop on the volume. Listo. A salir. Lol. Qué diversión de jueguito. Es un jueguito absolutamente genial. Sí. Aunque hoy me ha descontrolado la mierda esa de en el directo, que justo ha pillado una cinemática más larga que mi abuela. LOL. ¿Cómo te sientes mañana a ir a clasecitas? Me quiero... No te creas, no. Pues la verdad es rutina ya. ¿Cómo? Pues me imagino que va a ser rutina ya, entonces... Un rutination. Es rutina ya. Y de todas maneras no toca clase para el pinche profesor de programación. A ver qué mamada se va a sacar mañana. LOL. Averiguamos qué mamada se va a sacar. Ya. Loli, esa imagen de ese perro con ese güey, ¿de qué anime es? A ver, no sé. Tengo que ver el delay porque la imagen ya ha pasado. Pero... Me hago pis. Era un güey con un perro. Ah, pues no lo sé. No sé qué imagen fue. Me hago pis. Espera, a ver si se puede volver atrás. Ah, se puede volver atrás, creo. Ah, no, espera, a ver. Sí, podemos volver atrás. Joder, es la polla este. Ah, esto es... Hostia, a ver si me acuerdo del nombre. Esto es...
Este anime tan famoso, esta película tan famosa que ha traído secuelas y de todo, mítica. Pacific Rim. No, mucho anterior, muy antes. Voy a hacer pis. Ok, va al baño. Una película que han llegado a sacar en versión película con Scarlett Johansson. Ya. ¿Te acuerdas? Sí. No recuerdo el nombre, pero sé de cuál me hablas. No recuerdo. ¿Cómo se llamaba? Era... Sí, de cuál me hablas, pero no recuerdo. Déjala hablar de antes. La primera es una pasada. Tiene minutos enteros con música, con... Es una auténtica... Sí, era... espérate. Se llama... ¿Dónde putas está? ¿Estoy ciega? Tenía un nombre como de ella, una sola palabra, creo. No, eran dos, ¿no? Bueno, a ver. Ghost in the Shell. Eso. Ghost in the Shell, eso era. Ghost in the Shell, sí. Esa imagen es de Ghost in the Shell, sí. Ok. Yo me puse a ver luego no sé qué. Porque había varias cosas, una serie, creo que era una serie, y ya perdí el interés. Me vi la primera película, la segunda, por desgracia, tuve que vérmela medio en inglés, medio de una manera rara, porque no estaba en ningún lado. Pero la primera sí la vi, la primera es increíble. La primera tiene auténticas locuras de 7 minutos, pero 7, de por ejemplo, un carnaval de estos en el aire, con una música increíble, pero casi místico, 7 minutos ahí de... Sin que pasara la acción, sino pura locura, ¿sabes? Sí, Ghost in the Shell, sí. Mira, esta es la que me gustó tanto de las Mates. De las Mates. La de las Mates. Pues Pepito toca la Retiration, yo me tenía ya. Que la Retiration. Ya, ay, mira, ahí está nuestro Bioshock Infinite. Luego, Pepito, te me cuidas que de repente no te hagan un Bioshock Infinite y termines dentro de la ciudad de Bioshock toda destruida y llena de locos y psicópatas y tengas que sobrevivir. Y eso ya es una pesadilla de por sí. Porque si no sobrevives, te convierten en un monstruo así bien feo y horrible, que en el que todavía eres consciente que eres tú, pero es un monstruo que no puede controlar tu cuerpo y solo matas personas sin cesar. Ya. Típico Bioshock. Y que... Cuánta maldad la tuya. No despiertes un día y te caiga un bote de pintura en la cabeza. ¡Fum! Ahora pues te cae un color verde, ¿no? Y tú dices, hostia. Entonces te bañas y todo, ¿no? Y ya, te preparas para ponerte a trabajar. Y justo cuando te sales de bañar, te cae otro bote de pintura de cualquier otro color rojo. Y tú dices, pero no mames. Y otra vez te vas a bañar. Y así sucesivamente, cada vez que te bañas, te cae otro bote de pintura. Y cada vez que te despiertas, cada vez que haces cualquier cosa, te cae un bote de pintura. Y por lo tanto, si estás trabajando mientras te cae un bote de pintura, también cae en tu computadora y te la arruina, igual que la pantalla. Y así por lo que resta tu vida, siempre cayéndote botes de pintura. Ya. LOL, te toca. LOL, te levantas y dices, uy, qué raro, tengo una cola. Y
y te pones a caminar y caminas a cuatro patas. Y dices, ¿qué pasa? Y te vas al baño, sí, te levantas y te has convertido en perro. No. Perro de orejas puntiagudas. Yeah. Y vas a casa y, o sea, y de repente pues llega tu mamá en plan, hija, vámonos, venga, que nos tenemos que ir a clases. Y no ve a su hija, ve un perro. ¿Y tú? ¿De dónde has salido? Le dice. Y tú te quedas mirando y moviendo las orejitas como mamá soy yo, ¿sabes? ¿Y este, yeah, perro chingón de dónde ha salido? Y le pregunta a tu padre, oye, ¿tú has traído un perro? Pues no. Ah, bueno, pues nos lo quedamos. Se lleva bien con los gatos y ves que los gatos, para los gatos tú sigues siendo mía, ¿sabes? No, no un perro, ¿sabes? Yeah. Entonces van a ti, ah, bueno, se lleva bien con los gatos, parece un perro pacífico. Nos lo quedamos. Cariño, nos quedamos el perro. Vale. Oh, Dios. Tu padre está limpiando frutas o cualquier cosa. Vale. Y nada. ¿Y tu hija dónde está? No sé. Total, que, yeah, creen que te has ido, por alguna extraña razón, que te has ido sola al cole. El caso es que poco a poco se van olvidando de que tenían una hija y lo que tienen es un perro al que quieren muchísimo, ¿sabes? Como te querían a ti, ¿sabes? Lo que pasa es que es un perro, entonces un perro ya sabe lo que pasa. Te tratan bien y te tratan mal. O sea, con un perro tienes derecho a mimarle, a darle besitos, pero también quita perro y patearlo un poco, ¿sabes? Y te sacan al campo y cosas, y tú quieres jugar. De repente ves que tu madre está ahí delante del directo, estoy yo ahí. ¿Lobby? Yeah. Y tu madre se deja el ordenador encendido y se va, y tú te pones ahí con tus patitas de perrito, intentas, haces wow, wow, y oigo un perro, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Yeah. Y lo peor de todo, y bueno, te acabas acostumbrando a todo, ¿no? Te acostumbras a tu vida de perro y bueno, ya está, y al final perreas todo el día y ya está. Por lo menos no tienes que ir a clases ni preocuparte por eso y te traen la comida siempre. El problema, Lobby, y esto es lo que no puedes soportar. Es, oh, la Dios, comida de perro, ¿sabes? Tú intentas birlar cosas cuando están dormidos y es realmente lo que te alimentas, de unas sobras que han quedado en la cocina o algo así, porque la comida de perro, tú eso lo necesitas para sobrevivir, pero un 95% de las veces lo vomitas de lo malo que está, macho. La comida de perro es lo más asqueroso que puedas comer en la vida. Y nada, y te ves toda la vida siendo un perro bomb. LOL, te conocen entre los perros. Y por supuesto, eres perrita y te siguen todos los perros enamorados. Esto es igual que en la vida real, pero en perritos, en versión perrito. Con lo cual tienes que huir. Eso sigue todo igual. Pero no te gusta. Una perra. No. Es una perra vida, Lobby. Dime el segundo. Mejor. Perra Lobby. No, perro bomb. Y luego, lo siguiente. Todas las movidas de transformaciones repugnantes y horribles y terribles de los Resident Evil, todas te van sucediendo a ti en cualquier momento, ¿sabes? O sea, por ejemplo, estás en clase y te transformas en el del malo este del pueblo de Resident Evil 4, el alcalde, ¿no? Por ejemplo. Yeah. Y claro, todo estaría bien si tú fueras los jefes de otros juegos, porque alguno no se enteraría, pero Resident Evil, mira, el malo de Resident Evil, entonces tienes a toda la clase tirándote de todo, tirándote, disparándote, haciéndote de todo hasta que te matan. Sufres horribles dolores cada vez que te matan, imagínate, esos bichos que no mueren, pues a la de morir tienen que sufrir 10 veces lo humano, ¿no? Y luego, yeah, nada, pues desaparece el jefe y chuf, y en una explosión de humo, pues apareces tú tirado en el suelo. Dice, mirad, el jefe había secuestrado a los bomb. Hijo de puta, yeah, menos mal que lo hemos salvado. Ya, y te han matado a ti, ¿sabes? Y esto te pasa en cualquier momento. O sea, te puede pasar en el coche con tu madre, entonces tu madre dando volantazos intentando acabar con el jefe de turno, etcétera. Y es que tienes el virus, te han inoculado el virus de Resident Evil. Y así por lo que resta de tu vida.
Oh, Dios, ¿sabes qué, Pepito? Yo mejor me voy. Pepito, te me cuidas. Chao, chao. No. Ya, pero es que si digo bye, te vas. Entonces me voy. LOL. Hostia, ¿qué pasa? Vámonos. Vámonos. Ghost in the Shell, macho. Y esto, Death Note.